estamos caminando en un barrio, es como qué nivel tú piensas. Eso es barrio, like muy rico, medio, pobre. Medio rico. Okay. Yo voy a mostrar. Claro, mira, es muy bonito, no hacen bulla. Es tranquilo. Sí, yes. Es cierto, es cierto. Es muy tranquilo. Mucho paz. Hay la montaña. Sí. También. Bueno, tú puedes decirle porque tú estás aquí, no hacen bulla. Es cierto. Ok, entonces para ti eso es como medio rico. Medio alto. Ok, yes. entiendo. Y, well, específicamente aquí en Puerto Plata, es como... por una casa, una casa o apartamento, si alguien quiere comprar eso, es como generalmente, obvio, cada casa tiene diferente precio, claro. Pero generalmente, ¿qué es el precio por una casa o apartamento? Hay casas que cuestan 2 millones, 2 millones y medio. Okay. Un apartamento puede costar 1,5 millones. Okay, está bien. Y mi última pregunta para ti sería, es como, no, si alguien quiere invertir en Puerto Plata, ¿qué área tú crees, o qué áreas son mejores en tu opinión? Playa Dorada. Sí. Eso es cerca de la playa, ¿verdad? Okay. La estancia. ¿La qué? La estancia. ¿Tú dices distancia? La Duda Cola. ¿Dónde está? Cerca. Es como cerca del... Antes de llegar a Playa Dorada. Ok. Eso entre Sosúa y Playa Dorada. Playa Dorada y Sosúa. Playa Dorada y el estadio, sí. Es muy cerca. Ok, yo nunca he escuchado. Yo voy a Google eso. Ok, y también yo he escuchado de Costumbrar. Es como es, tú no, es acostumbrar. Posible yo no estoy diciendo correcto. Sí. Ok, bueno, eso es todas mis preguntas para ti, so gracias por dar esta información. Claro, ¿y tú no haces fotos? Sí, yo aún hago fotos. ¿Vamos a hacer una foto entonces? Tú quieres hacer algunos, tú quieres modelar. Yeah. Bueno, vamos. ¿Cómo fue los otros? Todo está bien. Tú eres muy linda, los otros. Gracias. ¿Tú puedes enviarme el video cuando le diste? Yo voy a enviar el video y las fotos también. Gracias por tu ayuda. Ok, chao. Chao. Hola. ¿Cómo has estado? Bien. Está bien. Sí. ¿Quién tienes hambre? Yo tengo hambre. ¿Sí? Un poco, sí. Tengo una amiga que tiene un restaurante. ¿De verdad? ¿Qué, sí. ¿Qué tipo de comida? Ella vende snap y pescado. Tengo ganas de comer algo así. Ella está aquí en Puerto Plata. ¿De verdad? Sí. ¿Deberíamos ir? Sí, en la 16 de agosto. Ok. Bueno, vamos. Vamos. Thank you.
Okay, entonces, hola. Katy, ¿eso es el restaurante de tu amiga? Sí, este es el restaurante Oreganizal de mi amiga. Hombre, yo voy a ver. Estamos ubicados aquí en la 16 de agosto. Se llama Oregano y sal. Ok, sí. Interesante. ¿Y tú has tratado esta comida? Sí, es muy buena. Ok, yo no voy aquí a ser enferma después de eso. No. Ok, ¿y esta amiga dónde? Ve. Amiga. Oh. Oh, Sara, yo te conozco. Sí, tú no dijiste eso. Oh, y eso es tu restaurante. Sí, bienvenido. Oh, ok, wow. ¿Y tú puedes mostrarme este área? Claro que sí. Mira, esta es nuestra área principal. Tenemos capacidad para 20 personas. Mm-hmm. Esta es otra área por aquí. Okay. Y esta pared, ¿cómo tú elegiste este estilo? De tu imaginación, sí. Ah, ok, voy a... Sí. Me gusta ser original en la decoración y eso. Ok, interesante. Pues bien, ya muestras mi restaurante. Uh-huh. ¿Desearías tomar una silla para ver nuestro menú? Ah, ok, sí, gracias. Vamos a sentar. Sí, ¿dónde va el otro? ¿Y eso es tu menú? Ah, ¿es en inglés también? Sí. Oh, ok. Tenemos diferentes platos, tenemos mariscos, snack, pasta, carnes, una gran variedad disponible. Ah, bueno, estoy emocionado para tratar tu comida. ¿Comienzas con este restaurante? Bueno, yo inicié mi restaurante. Primero era vendiendo comida en la pandemia desde mi casa. O sea, fue un tiempo difícil de la pandemia, no había trabajo para nadie y yo tenía unos ahorros, no sabía qué hacer. Y como todo el mundo en ese tiempo vendía ropa, vendía zapatos, ya yo quería hacer algo diferente. Entonces creé un Instagram y empecé a cocinar yo misma en mi casa para takeout y la gente iba y buscaba la comida. Y así empecé a vender. ¿Qué consejo tú das a otras dominicanas que quieres comenzar un negocio o algo así? Bueno, mi consejo es que cualquier persona que quiera iniciar un negocio debiera hacerlo, porque tú sabes que en realidad nosotros estamos en muchos lugares haciendo muchas cosas, pero todo no es para siempre. Siempre hay que tener algo que sea, o sea, que sea duradero. Uh-huh. Ah, bueno. Y la última cosa es como, ¿qué quieres decir a la gente sobre tu restaurante? ¿O qué quieres decir sobre tus servicios? Bueno, yo quiero invitarlo a todos a mi restaurante. Tenemos muy buena comida, diseñamos, que probamos. Sí, es cierto, soy muy rico. Tenemos muy buen servicio y estamos aquí para servirles cuando quieran. No van a tener problema con nuestro menú porque está todo completamente en inglés para servirles. Y nada, los esperamos aquí. Que vengan a visitarnos. Y tú tienes un Instagram, tú puedes decir. Sí, tenemos Instagram. El nombre de nuestro Instagram es Oreganizal Pop. Nos pueden buscar, ahí tenemos fotos de todos nuestros platos. Y pueden ordenar también por Instagram y por WhatsApp. Esto lo hacemos llegar donde esté el con delivery. All right, guys, thank you so much for watching this video. I hope you guys learned a little bit about Puerto Plata, and especially I hope you learned something about
the Sara's restaurant, Oreganos y Sal, and eso es todo. Sí, no, están todos invitados a venir aquí a consumir nuestra rica comida, un buen servicio para todos. All right, bueno, gracias y chao. Bye.